locales. Entonces sí que fue una batalla dura de librar, pero aún por eso creo que también me llena de mucha satisfacción. Piqué asumió que Shakira no va a perdonarlo y le envió un mensaje de despedida: te deseo lo mejor. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Gerard Piqué tenía la ilusión de reconquistar a Shakira, pero ella no dio el brazo a torcer y ya armó las valijas para instalarse en Miami con sus dos hijos. Afortunadamente, el futbolista accedió a firmarle la autorización para sacarlos de España y, una vez que se retiraron del estudio de abogados, le envió un contundente mensaje para decirle adiós. Te deseo lo mejor. Lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos, le escribió según informaron medios españoles. Y aunque no se conoció la respuesta de la cantante, sí se supo que está contenta porque podrá empezar una nueva vida en Estados Unidos, cerca de varios amigos, como Alejandro Sanz y otros colegas. Días atrás, en el programa La Mesa Caliente, Telemundo, aseguraron que el defensor del Barcelona está muy arrepentido de haberla engañado con una mesera de 25 años. El que también intentó limpiar su imagen fue Joan Laporta, el presidente del club donde juega. Cuéntanos qué opinas de la decisión de la cantante de no volver definitivamente con Piqué. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo, exclamó en una entrevista con Hola. Después de varios días de conversaciones, Piqué firmó los papeles que le permiten a Sacha y Milán empezar una nueva vida en Miami junto a la cantante, que tiene una mega mansión con piscina. Sin embargo, no la hizo fácil. Sacó ventaja con dos condiciones y a ella no le quedó otra que aceptar para agilizar todo. Según explicaron en el programa La Mesa Caliente, Telemundo, el defensor del Barcelona pidió 5 pasajes en primera clase por año y $400,000 para pagar una parte de la deuda que tiene en España. Pese a que puso resistencia, a Piqué le cerró redondo el negocio, ya que su futuro deportivo podría estar en el Inter de Miami, el equipo que preside David Beckham. Esto le permitirá tener cerca a los nenes, que al principio sufrirán por alejarse de sus amistades y abuelos paternos. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más Famosos Virales. Hasta pronto.